Ya son las 12. Llevan atrás las medicinas. A veces no me las quisiera tomar. A ver si ya me muero. Ahí vienen. Uy, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Ah, mire, aquí le traigo sus pastillas. Bien, aquí está su agua. Ahorita le traigo las suyas. Ahí viene su hija, por cierto, con su nieto. ¿Los quiere recibir aquí o en el jardín? Aquí. Está bien, no se preocupe. Ya llegó tu nieto. ¿Cómo sigue? Mi hija dice que el niño está muy deprimido, que y los médicos dicen que se va a tardar mucho en recuperar, que todavía no puede caminar bien. Ay, y con lo movido que es ese muchacho. Bueno, yo me voy y te dejo con tu hija. Hasta luego. Nos vemos. ¿Cómo estás, hijo? ¿Siempre has vivido aquí? ¿Aquí encerrada? No estoy encerrada, hijo. Puedo entrar y salir a la hora que yo quiera. Además, aquí tengo todo. Incluso te tengo a ti. Pero solo vengo por las tardes. Bueno, es que no importa el tiempo que te tenga presente. Importa el tiempo en que te tengo en mi mente. Y puedo decir que te tengo todo el día. Entonces, ¿no te sientes encerrado? Hubo un tiempo en que yo vivía encerrada siendo libre. Podía ir a donde yo quería, con mis amigos, con mis papás, con mi perrita, sacarla a pasear, para que oliera el pasto de los parques. Pero todo eso solo podía hacer con la autorización de mi madre. Cada que me daba una orden, sentía un miedo incontrolable que no sé de dónde provenía. Mi mamá no era mala, pero yo creo que pensaba que no era capaz de hacer nada. También creo que no me pensaba capaz de sobrevivir fuera de casa. Abuelita, yo quiero ser libre, siempre. ¿Y lo eres, hijo? ¿Alguna vez fuiste libre, abuelo? Sí, tuve la oportunidad de vivir una época muy hermosa, en la que yo nunca dejé de soñar ni de aprender. ¿Cómo fue? Muy bella. En ese entonces yo encontré mi verdadera vocación. Tenía 20 años y estaba haciendo una carrera que no me gustaba. ¿Y por qué lo estudiaste? Pues porque todo el mundo pensaba que era lo correcto. Todo el mundo pensaba que yo necesitaba hacer una carrera para sobrevivir. Pero lo que no sabían era que a mí no me interesaba sobrevivir. Yo quería vivir. ¿Qué pasó? Pues terminé esa carrera de manera correcta. No reprobaba, ni me iba a exámenes extraordinarios. Hasta eso la terminé bien. Pero muy a la fuerza, a regañadientes. ¿Cuál fue tu verdadera vocación? Una carrera que estaba en contra de todo y que todo el mundo pensaba que no era correcta.
Me dediqué muchos años a la comedia, hijo. Me encantaba hacer reír a las personas. Y ese amor por la comedia surgió cuando yo era una niña. Tendría como 7 años. Yo leía todo el tiempo un librito de chistes que me regaló mi mamá. Incluso contaba esos chistes en las fiestas de la familia. Me gustaba que pudieran pasar un rato agradable. Y entonces me quedé con esas palabras y le pregunté a mi mamá. ¿Quiénes inventan los chistes, mamá? Pues hay gente que se dedica a escribirlos. Yo me quiero dedicar a eso cuando sea grande, mamá. Tú te vas a poder dedicar a lo que quieras cuando seas grande. Sí. Crecí con esas palabras en mi cabeza. Pero esas palabras me dieron valor para inscribirme en un taller de stand-up comedy. Yo tenía 18 años. Y al final de ese taller presentaríamos el resultado del trabajo ante un público por primera vez. Ese público, pues, eran nuestros amigos, nuestros familiares, que nos iban a ver debutar la primera vez en escena. Ay, hijo, esa noche fue una noche terrible. Subí al escenario con una energía, pero los nervios me ganaron y olvidé todo lo que llevaba preparado. Esa noche me regresé a casa, me dormí y a la mañana siguiente no me quería levantar de la cama. Pero mi madre me dijo que tenía que ser fuerte. Si quería dedicarme a esto, tenía que resistir. Porque a veces se cometen errores y eso no quiere decir que yo sea mala en lo que hago. Así que una semana después decidí llevar mi material a un bar en el que se presentaban muchos comediantes muy importantes. Ese día me prometí que si me iba mal, me retiraría de la comedia sin hacer ningún reproche. Pero si me iba bien, iba a poner todo mi esfuerzo para ser una gran comediante, la mejor comediante de México. Y esa noche me fue de maravilla. Por primera vez en mi vida sentía una hermosa sensación de libertad. Cuando escuché las primeras risas de la gente, estaba feliz, orgullosa, y decidí que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Además, se me acercó un gran comediante y en un pedacito, en una servilleta, en un pedazo de papel, me escribió algunos consejos para que yo pudiera mejorar. Y aún guardo esa servilleta, porque ese pedazo de papel me cambió la vida por completo. ¿Qué más pasó, Abu? Pues, después de eso comencé a conocer más comediantes. Un día decidí tomar otro taller en donde mi maestra me enseñó que la comedia surgía a partir de la verdad y que no valía la pena decir algo que no fuera cierto solo por hacer reír. Desde ese entonces, toda mi comedia se basó en ese principio. Al final del taller, tuvimos una presentación y esta vez estaba mucho más nerviosa que la anterior. Yo sentía que volvería a quedarme paralizada en el escenario viendo cómo el público murmuraba. Tenía pánico incontrolable, pero un par de minutos antes de salir al escenario, mi maestra me estrechó la mano y me hizo prometerle que daría lo mejor de mí allá arriba. Y todo el miedo y los nervios se esfumaron. Y di el mejor show de mi vida. Mi nombre es Rubí García y sí, Rubí también es mi nombre de día. Los disfruté tanto que no quería bajarme de ahí. Pero bueno, ya no tenía más rutina. Esa noche recibí muchísimas felicitaciones, abrazos, palabras de admiración, de aliento. Desde que me dediqué a la comedia, toda mi vida me dediqué a vivir y ya no a sobrevivir. Me sentí liberada, ya no me sentía encerrada en reglas absurdas ni forzosas. Y me di cuenta que esas reglas absurdas no eran las reglas de mi madre, sino las ataduras que yo misma me había puesto para protegerme de los fracasos y los dolores. Tuve muchos shows a lo largo de todo México, hasta fui a otros países.
algunos con miles de personas enfrente de mí, pero nunca ningún show superó esa noche en la que 100 personas me regalaron por primera vez sus aplausos y sus carcajadas genuinas. Durante toda mi carrera tuve altas y bajas, y agradezco mucho todas esas caídas porque me ayudaron a levantarme para volar cada vez más alto. ¿Y si fuiste tan famosa, qué haces aquí? Bueno, porque muchos aquí dentro aún me recuerdan. Muchos me vieron en vivo o me vieron en televisión. En cambio, allá afuera yo sería una anciana más con historias viejas. Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Oye, ma, quiero decirte algo. Tú sabes que te respeto mucho, ¿vale? Pero el niño quiere hacer cine desde que le platicas tus historias. Pero él no nació para eso. Yo no estoy de acuerdo. Él tiene que estudiar administración de empresas para heredar las empresas de su padre. Así que, por favor, ya no le platiques tus historias. Ay, hija. Yo no sé en qué momento empezaste a pensar eso. Deberías apoyarlo. Si no, lo único que vas a conseguir es que se convierta en un hombre frustrado, igual que su papá. Ma, es que él no nació para eso. No todos tienen el mismo éxito que tú tuviste, ni la misma suerte. Yo no quiero que fracase. Se va a convertir en un hombre fracasado en el momento en el que tú lo obligues a estudiar algo que no le gusta. Mira, ma, no voy a discutir, pero porfa, ya no lo alientes a eso. Oye, ma, pues ya me pasé todo el rato de la visita con lo del trámite de pago, perdón. No te preocupes. A mí platicar con Manuelito me hace mucho bien. Ya nos vamos, mami, para que descanses, ¿vale? Nos vemos mañana. Vamos, hijo, hay que dejar que tu agua descanse. ¿Te acuerdas que un día me preguntaste quién hacía las películas? Pues ahora te toca a ti. Muchas veces sabemos lo que queremos en la vida desde niños, pero dejamos de escucharnos a nosotros mismos para escuchar a los demás. Tú no cometas ese error, hijo, por favor.